Amigos enamorados de la ruta, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien al momento de estar viendo este video. Antes de arrancar con el mismo, quiero hacer una pequeña aclaración. En el viaje que yo titulé rumbo a la Ruta 40, lo terminé en la localidad de Cafayate, en la provincia de Salta. El tramo de la Ruta 40 desde Cafayate a La Quiaca lo había realizado un año antes. A continuación, vamos a hacer algunos videos resumidos de cada uno de los tramos para completar la serie de videos rumbo a la Ruta 40. Pero vale la pena la aclaración. Son videos resumidos. Los videos completos, si usted los busca, están en nuestro canal. Tiene que irse bastante para abajo porque los hemos subido hace rato. Vale la pena la aclaración y espero que le guste este resumen de un tramo más de su majestad, la Ruta 40. Para los que no me conocen, mi nombre es Gerardo Daniel Besone, aunque todos me dicen Tito. Y junto a mi mujer Graciela y a mi auto chiquito, un Citroën C3, recorrimos en su totalidad la Ruta 40. Tramo 18 de la Ruta 40. Si usted anda con tiempo, se lo recomiendo hacerlo en dos etapas. Nosotros lo hicimos todo en una sola jornada y nos quedó chica, nos quedamos con ganas de un poquito más, de recorrer cada lugar de forma más detallada. Pero bueno, lo habíamos planificado de esa manera y así lo hicimos. Este es el video resumido del tramo 18 de la Ruta 40, desde Cafayate, en la provincia de Salta, hasta la localidad de Cachi, también en la misma provincia. Este tramo, más conocido como la Quebrada de las Flechas. ¿Me acompañan a ver el video? Paisajes increíbles. La Ruta 40, ya prácticamente sin asfalto, iglesias con muchos años, pueblos muy pintorescos. ¿Me acompañan a ver este video? Y bien amigos, ya vamos dejando la localidad de Cafayate, rumbo a lo que se llama la Quebrada de las Flechas, este sector de la mítica Ruta 40, y ya empiezan a estar estos cartelitos, que son los que la gente utiliza para las fotos y por ahí los viajeros utilizan para ir pegando sus calcomanías. Ya estamos en su majestad, en la ruta más importante de la Argentina. ¿Quién me está ayudando a esta hora del día para que la imagen sea más espectacular? Es el sol que lo tengo a mis espaldas, pero observen el paisaje que tienen estos viñedos, ¿no? Las montañas por detrás y las viñas. Esto es el circuito del vino de Cafayate, incluso muchas bodegas pueden ser visitadas. Estamos entre Cafayate y Animaná. Hay bodegas muy famosas que surgieron en este lugar de la provincia de Salta, como por ejemplo la famosa Michel Torino, una muy conocida, pero las vedettes últimamente son las bodegas que fabrican vinos artesanales y vinos de poca producción. Las cepas que se cultivan en esta zona, no me pida que le diga qué cepa es la que tengo al frente porque no es mi rubro, el tema de los vinos, ¿no? Sí, es mi rubro, pero en otra parte de la etapa. Torrontés, Malbec, Cabernet Sauvignon y dos variedades de uvas que son prósperas en esta región, la Barbera de Asti y la Tanat. Son los vinos de esta zona, ubicada entre Animaná y la ciudad de Cafayate. Un vino, el denominado Salteño Tinto, que es una mezcla de Cabernet y Malbec, ganaron hace poco la medalla de plata en Estados Unidos, en Atlanta y en Orhut de Turquía. Para que usted tenga idea de la calidad de los vinos que se producen, estamos paraditos sobre la Ruta 40, mirando los viñedos, mirando la montaña y ayudados por el sol que lo tenemos a nuestra espalda, el día despejado y que ilumina las montañas para hacer de este lugar un paisaje realmente increíble. Esto es Animaná.
la iglesia de Animaná, y miren dónde está la ruta 40, Lo traspasa, nosotros sacamos el auto fuera de la ruta 40 para estacionar, porque es justo el ancho de la ruta, el lugar que queda entre las una zona de viviendas y la otra. Pero ustedes que están viendo el video, seguramente de algún lugar alejado de esta provincia de Salta, les voy a mostrar una particularidad que tiene este lugar. Ustedes en su pueblo, alrededor de la plaza de juegos infantiles y de la iglesia, ¿qué tienen? Habitualmente tienen, no sé, más casas. Aquí hay plantaciones de uva, lo que le hace que tenga un espectáculo muy muy bonito la iglesia de Animaná. La ruta 40 pasa al medio de la localidad. Estamos ubicados en San Carlos, aún en los valles calchaquíes. Una localidad, una ciudad que tiene mucha historia y tiene mucha arquitectura colonial, sobre todo cerca de la plaza principal. Un dato curioso, cuando se iba a elegir cuál iba a ser la capital de la provincia de Salta, una de las opciones era que fuera nada más y nada menos que esta localidad, que es San Carlos, pero después, por votación, terminó siendo la capital, la ciudad de Salta, con el crecimiento que hoy tiene, la conocida como La Linda. Observen lo bonita que es la iglesia de San Carlos. Dos particularidades de la arquitectura salteña las voy a mostrar aquí en la plaza de San Carlos. En muchas de estas localidades, en las esquinas, en lugar de haber ochava, como hay en nuestras ciudades, para que sea más fácil el tránsito de esquina a esquina, hay puertas en los dos lados. Es muy común en esta zona. Estamos transitando la ruta 40 por San Carlos, y una particularidad para los que les gusta toda la temática de la ruta 40: la arquitectura colonial que hay alrededor y el ancho que tiene la ruta. O sea, aquí cuando hay autos estacionados no te encontré con alguien que venga de frente. Es el último tramo asfaltado de la ruta 40 norte. Después se hacen muy poquitos tramos de asfalto cuando se superponen con otras rutas. O sea, aquí ya estamos, si utilizamos la palabra ruta para definir a un camino asfaltado, este es el último tramo en la localidad de San Carlos. Realmente muy pintoresco el recorrido. Y aquí tengo que doblar. Ahora sí, nuevamente la ruta 40 empieza a tener ancho de ruta, señalización horizontal de ruta, y seguimos nuestro viaje. Ya en la parte de ripio de la ruta 40, bueno, voy a tratar de frenar un poquito porque aquí sí se va a mover la cámara, nos encontramos con San Rafael, un pueblo bien de montaña. Las casas son de estilo de adobe y techo de paja, y es un puñado de viviendas lo que totaliza este poblado. Algunas ya de materiales tradicionales, pero lo que venimos viendo en los primeros tramos son casas de la construcción de adobe tan común en el norte argentino. Nos detuvimos en San Rafael unos minutos, un poquito para fotografiar y filmar la pintoresca capilla de la localidad. Así es la ruta 40, Ripio, montaña y un paisaje muy lindo. Si mal no recuerdo, La Merced se llama este paraje. A medida que vamos avanzando rumbo a la Quebrada de las Flechas o al Parque Angastaco, Reserva Angastaco, nos vamos encontrando con estos pueblos. La arquitectura tiene mucho que ver con el adobe, y en este caso una iglesia realmente muy pero muy bonita. ¿A dónde está la ruta 40, que es la que venimos siguiendo? Acá, al lado. Si usted no se equivoca del camino, va a encontrar todo esto. El paisaje ya empieza a parecerse a la Quebrada de las Flechas. Hay unos cerros, a simple vista parecería que fuera como tierra, pero esto tiene que ver con el levantamiento de las placas tectónicas. Así se fue formando esta zona. Y hay una tumba al lado de la capilla. Vamos al interior, ¿me acompañan?
Uno recorriendo la Ruta 40 por ahí espera encontrarse con monumentos que tienen que ver con la historia. En este caso no, Payo Gastilla se llama esta localidad, Capilla del Perpetuo Socorro, inaugurada el 5 de julio del año 1992. Bastante nueva, ¿no? Con una arquitectura típica de la localidad. Payo Gastilla se llama este lugar, muy pintoresco. Ya estamos ingresando a la zona de las Quebradas de las Flechas y las montañas tienen una similitud con este lugar. La escuela, aquí al costado, y la capilla inaugurada en el año 1992. Recién acabamos de pasar el paraje Payo Gastilla y nos encontramos con esto, carteles que dicen no adelantarse en el puente y por razones obvias, amigo. Si entra uno en el puente, de las dos puntas tienen que esperar que el que está dentro del puente termine su recorrido. Estamos en temporada de sequía, por eso es la temporada que se utiliza para recorrer Ruta 40, porque en temporada de lluvia los badenes se tornan complicados. En este caso, este río se cruza a través de un puente. Estamos rumbo al tramo de la Ruta 40 denominado Quebrada de las Flechas y estamos transitando este pintoresco puentecito. Creo que un camión entra con lo justo. Un dato anecdótico. Estuvimos charlando con la señorita directora de la escuela de Payo Gastilla. Llegó un operativo desde San Carlos en la jornada de hoy y vacunaron a todos los niños de corta edad, a todos los que en realidad fueron inscriptos por sus padres. Recordemos que en Argentina la vacunación es voluntaria, pero un número importante de alumnos, más de 20 alumnos, tiene la escuela de Payo Gastilla y varias casas en la población. Y lo que nos da tristeza por ahí, muchas casas abandonadas en la zona. Seguimos transitando la Ruta 40 y este paraje se denomina Santa Rosa. La mayoría de las viviendas tienen construcciones con paredes de adobe, así que predomina el color típico característico del adobe. Y esta pintoresca capilla, ubicada a unos, no sé, 50, 60 metros del paso de la Ruta 40. Ya estás vos, así que Miren, dale. miren lo que es esto. Bueno, los chicos de las motos están esperando que yo pase y espero que el de la camioneta haga lo mismo. Pero miren lo que es con las flechas de fondo circulando este puente increíble. Hay paisajes realmente impresionantes en esta Argentina. Todos los viajeros lo ponen, no sé si entre los mejores, pero en el top 10 de los 10 mejores paisajes de la Ruta 40 está esto, la Quebrada de las Flechas. Complicado para llevarle imágenes. Ay, estoy escuchando mi eco. Qué bueno, escuchar mi voz a lo lejos. Complicado sacar fotos o filmar en el camino, primero porque se mueve mucho la cámara y después porque la Ruta 40 es sumamente finita. Y tenés que cuidarte, mirar que no venga nadie, mirar no cometer ninguna imprudencia en el manejo. Pero está espectacular el camino, es todo así, ¿no? Todas las flechas nos vienen mostrando un paisaje increíble. Y también la otra, de ir charlando con viajeros. Recién estuve charlando con un motociclista de Buenos Aires que viene desde Cachi, que vino desde La Quiaca. Recién una gente de Entre Ríos, y bueno, todo el mundo haciéndolo en modo turista, muy despacito, uno de los mejores paisajes que tiene
la mágica Ruta 40. Y todavía dicen que la mejor parte no llegó, que me faltan unos kilómetros. ¿Qué más se puede pedir, no? Impresionante. Hay varias bajadas como esta. Bueno, por ahí tengo que concentrarme más en el manejo que en filmar, pero es... Miren lo que es eso. Miren lo que es eso hacia abajo. Impresionante. Hay algunos senderitos por ahí para el que le gusta hacer trekking. Hay senderitos donde podés parar y hacer algún trekking. Y este, por ejemplo, es para un mirador, para sacar algunas fotitos. Pero hacia abajo, allá va la Ruta 40. Al fondo de la imagen, eso que se ve entre medio de la franja verde, es la Ruta 40, dejando atrás la quebrada de las flechas. Impagable, ¿no? Hermoso. Observen lo que es este punto panorámico, impresionante. Ahí está Chiquito, nuestro compañero de viajes. Y miren lo que es esto, ¿eh? Y el cartelito para la selfie, Angastaco, Argentina. Impresionante, ¿no? Considerado uno de los paisajes top de la República Argentina. La quebrada de las flechas. Si usted es de las personas que hacen la Ruta 40 tratando de buscar algún alojamiento, este pueblo tiene todos los servicios, ¿eh? Hay hospedajes, hay hosterías, hay restaurantes, hay comedores. Está solamente un kilómetro de la Ruta 40. Tiene, como decimos cuando entrábamos al pueblo, las calles principales adoquinadas. Muy bonito el pueblo, Angastaco, pegadito a la quebrada de las flechas. Desde la Finca El Carmen que visitamos, empezamos a recorrer un camino ya que va perdiendo la temática que tenía la quebrada de las flechas. Ya son más cerros y un ripio escarpado, un ripio con curvas y contracurvas. Y nos encontramos con este pueblo que se llama La Arcadia. Y esta es la capilla Santa Rita de Casia. Las capillas pintorescas que tiene el camino de la Ruta 40. Esta formación parece como tierra, el núcleo que está por debajo, y la erosión del agua y del viento va haciendo las formas. Se denominan las torres, hay varias en esta zona. Estamos rumbo a Seclantas por la Ruta 40. Bueno, esta finca es un predio privado de la iglesia, que es la más antigua de la zona. Y una de las más antiguas de la provincia de Salta. Data de 1780. Esta iglesia fue construida por los jesuitas y fue restaurada en el año 1900. El pueblo de Angastaco estaba aquí, en este lugar, pero después fue trasladado a algunos kilómetros donde estuvimos visitando hace algún momento. Para visitar esta finca, es una estancia privada que tiene viñedos, produce vinos propios, cultivan cebollas y otro tipo de agricultura. Y sale la visita a dos museos, un museo de miniaturas y un museo de maquinaria antigua, propiedad de esta familia de origen siciliano que viven en este lugar.
Se paga una entrada de 300 pesos por persona y es una visita de un poco menos de una hora. Lo más visitado es esta capilla, una de las más antiguas de la zona. Y el arte religioso que está en su interior, la mayoría son copias. Y las imágenes principales, cuando el pueblo de Angastaco fue trasladado de aquí, fueron llevadas al pueblo y después fueron traídas nuevamente a este lugar, son las originales. Como lo decíamos antes, de la época de los jesuitas, y el estilo se parece también a lo que es la ruta del adobe en la provincia de Catamarca. Finca El Carmen, en el departamento Angastaco. Otra vez nos desviamos un kilómetro desde la ruta 40 y nos encontramos con otro pueblo, con todas las calles adoquinadas, o con muchas calles adoquinadas. Se trata de Molinos. El nombre se debe a molinos de harina que había en la antigüedad, y como lo indica este cartel, este pueblo tiene su origen en la encomienda de los aborígenes del siglo XVII. En 1810 constituyó un foco de resistencia a los realistas y fue tomada por Florencio Varela. O sea que este lugar era foco de resistencia cuando el ejército español atacaba la independencia de nuestra patria que recién nacía. Mostramos un poco, vamos a tratar de buscar la zona céntrica, pero esto es la localidad de Molinos, a un kilómetro adentro de la ruta 40. Muy pintoresco este casco histórico de la localidad de Molinos. Ya les vamos a contar un poquito la historia. Esta iglesia debe su rinde homenaje a un santo que no es muy habitual encontrarlo en otros lugares. Es San Pedro Nolasco. Esta iglesia fue declarada Monumento Histórico Nacional en el año 1942 y su historia es bastante, bastante antigua, ya que data del año 1659. El encomendero, las encomiendas eran algo así como las delegaciones del virrey, el encomendero Diego Díaz Gómez fue el que edificó esta iglesia en 1659. Es de estilo cusqueño, que venían del Cusco, del Alto Perú, y conserva momificado el cuerpo del último gobernador español de Salta, Nicolás Severo Izasmendi de Chalar. Su dintel tiene grabada la fecha, 1692. Posee un gran atrio rodado de un cerco bajo, una nave única, dos capillas laterales en modo de crucero. Sus torres son sencillas y rematan en pequeñas cúpulas. Seguramente no va a quedar muy estable la filmación porque hay mucho, en Córdoba le decimos serruchito, creo que en otras provincias le dicen de otra manera, pero son estos pequeños pocitos que se van haciendo por el uso de la ruta. Charlando con personas que viven sobre la ruta 40, que trabajan sobre la ruta 40, nos decían que uno de los problemas que hay en esta zona es que Vialidad Nacional tiene muy poca maquinaria asignada, por eso no dan abasto con las reparaciones del camino. Les quería mostrar un poquito esto. Estamos a unos 40 kilómetros de Cachi, estamos arrimándonos a la localidad de Seclantás, otra localidad que no está ubicada sobre la ruta 40. Vamos a evaluar según qué horario lleguemos ahí, si ingresamos al poblado. Perdonen un poquito las desprolijidades, es que por ahí el camino no nos permite ir filmando. Decíamos, vamos a evaluar según el horario que vamos a llegar, si vamos a ingresar a Seclantás o si directamente vamos a ir buscando a Cachi. Queríamos hacer un repaso por las diferentes modalidades de paisaje que hemos recorrido en la jornada de hoy. Habíamos arrancado con las viñas allá en la zona de Cafayate, después el imponente paisaje de la Quebrada de las Flechas, después la ruta circula por la montaña y debajo de ella hay un valle bastante fértil en la zona de Angastaco, donde hasta hay algunos cultivos de viñas y algunos cultivos como por ejemplo grandes extensiones de cultivo de cebolla.
Y aquí vamos teniendo ya un paisaje un poquito más desértico, un poquito más con arena. En algunos valles se ve un poquito más de vegetación y las serranías, la montaña, se ven de un color ocre. A medida que nos vamos arrimando a Cachi, el paisaje va cambiando y los últimos kilómetros son más fuertes los vientos que cruzan por la ruta Nacional 40. Un poquito contarles cómo venimos con este viaje. Por allá por el año 1853, don Antonio Ibarguren erigió una capilla en honor a Nuestra Señora del Carmen en un campo de su propiedad. Alrededor de esta capilla que estamos mostrando, se fueron asentando las primeras casas en este lugar. Allí se fue formando la localidad de Seclantas, una localidad que en rigor de verdad tuvo primero la capilla, primero la iglesia y después las casas alrededor. Algo que venimos notando en todas las poblaciones, calles adoquinadas con cordón cuneta, similar a otras localidades que hemos estado visitando a la vera de la Ruta 40. Solamente un kilómetro se hace desde la Ruta 40 para llegar a este lugar y en el cruce hay otra pintoresca capilla que también fue erigida en el lugar. Callecitas con algunos comercios, con construcciones tradicionales, una escuela que es donde yo estoy parado en estos momentos, y una de las características de esta localidad dice que hay muchos talleres de tejedores que realizan ponchos salteños artesanales. Seclantas, nos falta todavía San José de Escalchi y después la localidad de Cachi. Estamos cerca de 40 kilómetros del destino final de esta jornada de hoy, quinto día del viaje que hemos denominado rumbo a la Ruta 40 Norte. Nos llamó la atención esta iglesia construida, que se ve desde el centro de la localidad de Seclantas, y es el pórtico de ingreso al cementerio, ¿no? Aquí descansan los seres queridos de los lugareños. Una escena que se repite en todas las localidades que venimos visitando, el de las puertas dobles en las esquinas. Ya lo venimos visitando en todas las localidades en este último recorrido de la Ruta 40. Y también, al igual que en Salta Capital y en muchas localidades, las recobas, estos arcos ubicados frente a la plaza. Bueno, si llegábamos temprano, teníamos planificado visitar el Omnipuerto y visitar algunos lugares que tienen que ver con la historia de Cachi. Pero bueno, ya está oscureciendo y queremos estar descansados para mañana. Una nueva etapa de la Ruta 40. Simplemente mostrar un poco de este casco céntrico, este casco histórico de Cachi, que aparece siempre en las fotografías y en los videos. Observen lo que es la arquitectura colonial de Cachi. Digamos en un horario que todavía no hay demasiado movimiento en los bares, en los restaurantes, porque anda mucha gente dando vuelta por la localidad. Seguramente en un rato esta callecita histórica en la que aparecen todas las fotos y los videos va a estar colmada de gente tomándose alguna birrita o comiendo algo. Y bien, amigos, llegamos al final del recorrido de esta quinta jornada del viaje que denominamos rumbo a la Ruta 40 Norte. Nos faltó algo de material para filmar en los últimos pueblos del recorrido. No paramos a filmar ni a tomar fotos. Quisimos priorizar llegar a la ciudad de Cachi, buscar alojamiento, cargar combustible y bueno, también descansar un rato. Mañana el recorrido sigue, Dios mediante, rumbo al famoso Abra del Acay. Gracias por estar ahí, gracias por mirar el video. Necesitamos 1000 suscriptores. Denos una mano muy grande y hasta un próximo video. Chau, chau.